eso. Y sí. ¿Qué te pasa, corazón? Sí, sí, eso, así salteadito. Irradiando saberes. Un programa del CENMA, Parque Liceo, segunda sección anexo, Ciudad de los Cuartetos. Una producción educativa de profesoras y profesores para intentar llegar a más alumnos que no tienen dispositivos de internet y para afianzar los vínculos con los estudiantes conectados con la escuela. Irradiando saberes, lunes a viernes, 18 horas, conduce Diego Cortés, por Radio La Ranchada, 103.9. Sí, sí, eso, no me aflojes, corazoncito. Bueno, bueno. Bienvenidos a este 14º programa de Irradiando Saberes, que se emite por FM La Ranchada 103.9. Programa elaborado por profesoras y profesores del CENMA Parque Liceo, segunda sección, anexo Ciudad de los Cuartetos. Mi nombre es Diego Cortés y en este caso tengo el agrado de presentar la participación en este espacio de la Escuela Primaria Carlos Taglia Chaval a través de sus maestras. Bueno, este cuento que nos proponen las señas de primaria, la señora Vicky, la señora Mónica, bueno, está dentro del marco de la participación e integración de todo este conglomerado de instituciones educativas de la zona de Ciudad de los Cuartetos. Así que espero que lo disfruten tanto los padres como los más pequeños del hogar. Nosotros nos reencontramos el lunes, mañana es 1 de mayo, es un día feriado, no laborable y tampoco hay clases, por lo que vamos a intentar hacer un programa especial sobre el Día del Trabajo para la emisión número 15, que será el próximo día lunes. Que disfruten de lo que han preparado nuestras maestras del primario. Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Yo soy la señora Vicky, de la Escuela Carlos Taglia Chaval, y acompaño este año a los chicos de segundo grado B. Quiero presentarles este libro que se llama, como ustedes ven en la tapa, El Maestro Eres Tú. Este libro tiene ejercicios de yoga, de meditación, y yo elegí uno de la página 10 que tiene que ver con el nombre. Se llama Un Saludo a Ti Mismo. En la página 10 tiene esta hermosa ilustración. El libro lo escribió Cynthia Sack y lo ilustró Ana Rey. El ejercicio es así. Los invito a que lo hagan conmigo. Nos sentamos con las piernitas cruzadas, las manos relajadas sobre las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundo, la espalda derechita. Y vamos a repetir nuestro nombre 3 veces. Yo lo voy a decir en mi mente, para que si ustedes lo están haciendo conmigo, se puedan escuchar su propio nombre. Lo pueden decir en voz baja o en voz más alta, como ustedes prefieran. Al finalizar, terminamos con Om, que es un sonido que armoniza todo nuestro interior. ¿Estamos listos? ¡Vamos! Om. Muy bien. Espero que les haya salido, que les guste. Si lo hacen todos los días, sé que les va a servir. Y ahora los voy a invitar, ahora que estamos con esta paz, esta tranquilidad, los voy a invitar a la casa de la señor Moni, de segundo A, la señora de segundo A, mi compañera, para que nos cuente un relato que van a tener que ponerse en movimiento.
Hola, soy Bianca hija de Erika. Para que no nos contagiemos tenés que lavarte las manos bien con jabón, lavar todas las cosas con lavandinas, no salir a la calle. Si quieres salir a la calle, solamente podemos salir a sentarnos ahí en la puerta. Si la mamá quiere salir, tienen que salir con los barbijos y no los tenemos que revolcar. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un, que un amigo una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Seguimos en Irradiando Saberes. Sí, sí, eso, no me aflojes corazoncito. Bueno, bueno. Así que espero que estén preparados y nos vamos a la casa de la señora Moni. Bueno, hola chicos, soy la señora Mónica. Después de haber escuchado a la señora Vicky y haber hecho con ella ejercicios de meditación, les voy a compartir un cuento en donde vamos a jugar con las manos. Esta es la historia de dos amigos que se querían mucho. Un día, Juan decidió visitar a Pedro. Abrió la puerta de su casa, salió afuera, cerró la puerta, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña y llegó a la casa de Pedro. Tocó la puerta. No había nadie. Volvió a tocar la puerta. Toc, toc. Nada. Volvió a tocar la puerta. Toc, toc. Nadie. Y se fue. Subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, llegó a su casa, abrió la puerta, entró adentro, cerró la puerta.
Al día siguiente, Pedro quiso visitar a Juan. Abrió la puerta de su casa, salió afuera, cerró la puerta, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña y llegó a la casa de Juan. Tocó la puerta, toc, toc, nada. Volvió a tocar la puerta, toc, toc, nada, no hay nadie. Volvió a tocar la puerta, toc, toc, nada, y se fue. Subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña y llegó a su casa. Abrió la puerta, entró adentro y cerró la puerta. Al otro día, los dos amigos quisieron ir a visitarse. Abrieron la puerta de su casa, salieron afuera, cerraron la puerta, subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña, bajaron la montaña y se encontraron. ¡Hola, Juan! ¡Hola, Pedro! Ayer fui a tu casa y no estabas. ¡Oh, yo también fui a tu casa y no estabas! ¡Uy, qué podemos hacer! ¡Ah, ya sé! ¿Podemos ir a pasear? Me parece que no, mira. ¡Oh, me parece que se viene tormenta! Entonces, ¿qué hacemos? ¡Nos vamos a la casa! Entonces, se saludaron y se fueron. Subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña, bajaron la montaña, abrieron la puerta de su casa, entraron adentro, cerraron la puerta y se largó a llover. Hasta aquí llegamos con Irradiando Saberes, un programa del CENMA Parque Liceo, segunda sección anexo, Ciudad de los Cuartetos. ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡No me aflojes, corazoncito! ¡Bueno, bueno!